cosas. Luego también otra pregunta que se ha utilizado mucho es, ¿se queman calorías al tirarte un cuesco? Se supone que sí, un puff. Quizá no calorías, pero el peso de el peso. No, hombre, ¿dónde señores. Sale eso? ¿Eso es fácil? Eso es fácil. No, usted no, aguanta yo... uno, se para un peso digital, floja. Si baja el numerito, tengo la razón. No, porque ahí no estás quemando calorías, estás emitiendo un gas. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta El Candidato, si te gusta El Gusto de Ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El gusto. El gusto de las 12. Bueno, y con esa cancioncita tan animada, iniciamos el segmento más esperado de las de los últimos 10 minutos. Es cierto. Las cosas de Bego. Hello, adelante, Bego. Hello, chicos. He estado investigando estos días. A fondo. He hecho una investigación a fondo sobre... vosotros sabéis que ahora la gente está utilizando mucho inteligencia artificial, se utiliza mucho Google para buscar. Entonces, he buscado las preguntas más absurdas que la gente ha hecho en Google. Oh, me parece interesante. Me parece interesante. Hay un señores, no, porque todo... miren, el mundo es mundo, porque todo el mundo tiene algo diferente en su cabeza. Aquí. Y ustedes no se pueden imaginar, ahora vamos a ver, las tonterías que podría tener en su cabeza la gente. Algo que preocupa mucho en general a las personas es el amor. Por supuesto. Entonces hay gente, y de pareja y todo esto, entonces hay gente que se dedica a buscar cómo soluciona sus temas amorosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que han buscado qué hacer para que mi gato me quiera. Ok. Tú estás relajado. Brindarle un ratón. Eso es Katherine, Oye, qué raro. Ni que brindarle un ratón. Exacto. Luego ya también en temas de pareja, de unión, que es ¿cómo se puede enamorar un chico, una chica de mí? ¿En serio? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Qué te va a contestar Google? Haciéndole bulto. ¿Qué te va a contestar? O sea, la gente le pregunta a Google ese tipo de cosas. Esperando respuestas lógicas. Bueno, porque a veces respuesta te pueden lógica. Mandar artículos o a páginas que se han especializado, El amigo mío que está en el proceso difícil, le ha preguntado un par de vainas y le han mandado buenas recomendaciones. ¿Qué le preguntó, por ejemplo? ¿Cómo reconquistar a mi pareja? Uh-huh. Una aparece un audiolibro y el otro aparece un comentario del mismo hace como 10 años que le dijo, ahórcate. Hablando de eso, también hay personas que preguntan ¿cómo olvidar a mi expareja? Es una pregunta comiéndote el uno al mano. Pero yo me imagino que él le arrojará respuestas de algunos sitios donde mucha gente comenta y todo esto. Te lleva a eso y te queda loco. Le deben de mandar a páginas así, pero a mí me hace gracia que la gente diga, estoy súper mal. A ver, ¿cómo me voy a olvidar ahora de mi ex? Lo que pasa es que las personas, yo creo que en un momento de desesperación, buscando alguna respuesta, pues va a Google y hace ese tipo de preguntas. Porque, por ejemplo, hay muchas páginas, como dije, claro, recuérdate lo que dijeron en la reunión. Sí, claro que sí. Porque hay muchas páginas que son páginas donde escriben psicólogos, donde hay artículos que sí te podrían ayudar. Entonces la gente en busca de eso, a lo mejor, hace ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que cuando tú te abres el camino del internet, tú tienes que probar bien a la fuente para saber de quién tú estás leyendo. Claro. Porque la verdad es que aparece uno tigre. Hay de todo. Hey, aparece uno tigre bien escrito y como todo. Como tú. Con uno disparate. Como tú. Sí. Sí, tú eres parte, pero tú eres especialista en responderle lo que no te están preguntando. Pero él respondió las tres preguntas que Begoña dijo. Y él pone respondió algo en Instagram que no tiene nada que ver con Carraquillo, una noticia. No, que fulano dijo que no está de acuerdo con la canción de Yailin. Él empieza, la canción de Yailin es un disparate para mí. Yo le escribí a Roy Tavares. Oye, tú estás viendo. Sí, es que le di ahí, tenemos llamada. Gracias, Ñongui. Hello, buenas. Buenas tardes. Hello, amores lindos, ¿cómo están? Hola. Sora, tú eres de la que pregunta a Google. Muchacho, tú sabes, de todo pregunto yo. Tú sabes que yo sigo a una chica en YouTube que ella narra casos de crímenes y asesinatos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y yo recuerdo que en uno de esos casos, ella dijo que los policías estaban buscando la computadora y vieron que el asesino, entre comillas, estaba haciendo una búsqueda en Google de lo más estúpido.
cómo quitarle la vida a una persona sin que nadie se dé cuenta. Oye, es verdad. Y también, ¿cómo esconder una persona que perdió la vida? Exacto. Pero Sora, sin ir muy lejos, yo no sé si ustedes recuerdan el caso del jovencito que asesinó a su mamá. Sí. De 14 años. Ajá, bueno, en la Florida. Es un caso muy famoso. Y el niño buscó, se le encontró en la búsqueda de Google. Es todo precisamente eso. Esas preguntas. ¿Qué pregunta? Bueno, ¿cómo esconder un cuerpo? ¿Cómo asesinar a una persona? Bueno, es bueno que lo que tiene disparate en su cabeza, que tiene que ver con terrorismo, con asesinato, con todo ese tipo de cosas. Si usted lo busca, si usted busca ese tipo de texto, deja un rastro. Exacto. Su IP deja un rastro que inmediatamente agarre su computadora o no. O sea, no necesariamente tiene que entrar a tu computadora, simplemente conectándose a la red de donde tú estuviste. De ahí las autoridades tienen la capacidad de saber todo lo que el IP que usted utilizó, o sea, ese IP deja el rastro. Exacto. Exacto. Bueno, que, continuamos con las cosas de Bego. ¿Qué más pregunta la gente, Begoña? Otra cosa que también la gente quiere saber es, ¿cómo saber si mi pareja es la indicada? Ah, bueno. Google ahí sí está estúpida la pregunta. Hay que poner los detalles de la pareja. Y yo me imagino que también. Eso está como. Yo no sé si ustedes se acuerdan las revistas que uno. Que uno veía de adolescente, yo no sé. Cosmopolitan. Qué cosa. Y eran como cuestionarios. Sí. Sí, como sí. Un test. Sí. Ajá. Uno se yo hacía mucho. A mí me encantaba. No tenía. La Playboy no tenía cuestionario. Yo tenía una Playboy que. Ahí sí también, ¿no? Tenemos llamadas, señores. Hello, buenas. Buenas tardes. Yo apoyo de la pregunta por Google. Paso a explicar. Explique. Hay veces que una persona viene a hacerte una pregunta tan estúpida que tú consideras que es de dominio general y entonces tú pasas por menso. Ejemplo, ¿dónde que se pagan las multas de tránsito? Ajá. Y hay gente, si tú pones esa pregunta en Google, de República Dominicana, está, y mucha gente responde, en tal sitio, o por ejemplo, ¿dónde yo puedo comprar una goma para una bicicleta? Hay gente que pregunta vaina estúpida, que son de dominio público, y entonces por eso, yo particularmente, cuando no sé algo, lo primero que hago es que lo busco en Google. Sí, yo también. Lógicamente, no voy a ser tan estúpido de buscar vaina como mencionó Sora, de que cómo matar a una persona. Que de hecho, se prohibió que en YouTube hayan videos de cómo hacer una bomba. Exacto, sí. Eso se buscaba mucho. Eso no se puede, ese tipo de cosas ya no se puede por lo mismo. Pero sí hay videos de cómo se elabora el polvo blanco. Sí. Ah, bueno, tú sabes, no sabría decirte porque eso no lo he buscado. No, yo no lo he buscado, pero en documentales, Pero sin embargo lo viste en documentales, o sea, ya tú tienes la capacitación. Atención, DNCD. Ah, oye, ahora. A mí me dieron ese curso en la DNCD. Yo no soy de ahí. Bueno, muy real la pregunta. Y también cuando uno está en grupo y uno está hablando de algún tema X y surgen preguntas de, por ejemplo, otro día estaba en un grupo y hablaron del gas. Que porque el gas, hay un gas que huele y un gas que no huele, el gas propano, el gas natural, que el gas, ¿por qué del gas tal cosa, el diferente? Entonces la gente también hace preguntas que a lo mejor no pues tiene. Pues ante la duda, varias personas han buscado, ¿estoy embarazada? Ah, bueno. Preguntan así en Google. Digo, cuidado, amiga. Si preguntas eso, no se te ocurra hacer pis encima del teclado porque no te va a dar la solución. Exacto. Exactamente. Así que, alerta roja, no hagáis esas cosas. Luego también otra pregunta que se ha utilizado mucho es, ¿se queman calorías al tirarte un cuesco? Supone que sí. Un puff. Quizás no calorías, pero el peso de. El peso. No, hombre, señores. Eso es fácil. No, usted aguanta uno, separa un peso digital, floja. Si baja el numerito, tengo la razón. No, porque ahí no estás quemando calorías, estás emitiendo un gas que te ha quitado un peso de encima. Son cosas diferentes. Literal. Pero es como yo me imagino a uno, a ver si me puedo ahorrar ir al gimnasio y a base de cuescos lo hago. Iu. Y me pongo el porco. Yo creo que una de las preguntas más buscadas en Google es, ¿cómo rebajar 5 libras en una semana? Seguro. Esa sí yo sé que la han hecho muchas veces. Pero esa no es tan absurda, porque es algo que todo el mundo quiere hacer. Mucha gente lo que quiere. Pasa que lograr es lo es complicado. Ahí está lo duro. Luego también una que me ha hecho mucha gracia, yo creo que esto la ha debido de buscar gente muy joven y muy adolescente, es, bueno, y muy pequeño, es, ¿las chicas hacen caca?
Ah, bueno. ¿Cómo así? Mentira. O sea, no. Lo preguntaron por mí, fue. No puede ser. No, pues yo te voy a decir una cosa. Es ridícula. Claro. Pero espérate, Bego. Hay gente que tú no te lo imaginas. No, espérate. No. Yo no estoy entendiendo. O sea, una mujer o una joven pone en Google la chica. Alguien. Oh. No, o sea, yo no entiendo. No, porque una mujer ya sabe que sí. O sea, ¿quién pregunta eso? ¿Tú te imaginas, Katherine Zeta y yo, goceando? Marino, pásame el papel. No, hay gente que pregunta. Y supuestamente en el bajo que deja. Ay, Dios, claro, no sea cochino. ¿Qué? La gente está comiendo. Hay gente que usted no se lo imagina. Saludos, muchachos. Ustedes saben de Goya que yo estaba buscando en Google los otros días cómo pasar un mes sin pelear con la esposa y se me frizó la computadora. Computadora. Para que veas. O preguntar tonterías. Sí, tú te imaginas a Donald Trump en con su colota roja. Melania. Give me the paper. Hello, buenas. Hombre. Así no. Las cosas de Bego, buenas. Hola. A ver, ahí sí. Hello, buenas. Hello. Carraquillo, yo primero lo vi en TikTok y después confirmé en Google cómo hacer queso de hoja. Ajá. Y me salió y yo lo hice. Eso es vinagre y otra. Es sí. Facilísimo. Leche, no tiene sentido. Leche y vinagre. Sí, limón o limón. Uh-huh. No, vinagre. Es corta, fácil, ¿no? Es fácil. Sí, es fácil. Yo lo compro y así me ahorro. Exacto. Sí. La fatiga. Sí. Te ahorras el proceso bien hecho. Sí, yo me lo compro hecho. Dale, Bego. Bueno, estas tres últimas son apoteósicas. O sea, hay gente que ha buscado en internet. ¿Por qué me huelen los testículos a jamón? ¡Qué asco! No. Sí, ¡a jamón! Mira la risa de Bego, mírala cómo te huele a jamón. Qué bellaza española. Eso depende. ¿En qué momento estás en tu casa? O sea, ponerse en situación. Jamón. ¿A jamón serrano o a jamón de pavo? No específica. Depende de lo que tú comas. Si tú estás saludable, es jamón. Dependiendo del tipo de jamón, depende del cebo, ¿no? Pero yo cero grasa. Yo me voy de aquí ya. Primero, ¿cómo se olió? ¿Qué? Exacto. Asco. ¿Cómo llegó? No. ¿Cómo llegó? No, lo diga. Vamos a coger llamada. ¿Qué tipo de llamada? Coge llamada. No, señores, no. Hello, buenas. Raskin Boy. Pero fue Chevo, que esa muchacha dijo. Sí. La blanquita. Bueno. Pero lente. Yo ni nada voy a decir. Dime. Te quité. Hello, buenas. Ay, se fue. Sigan llamando. Buenas tardes. Chicos. Escucharme una cosa. Mira. Vamos a ponernos en situación. O sea, tú estás tranquilamente y dices, esto me está oliendo. O sea, ya lo has olido. El olor ha llegado. Ah, vale, venga, dale. Huele a vale. Ah, bueno, ok. Hello, buenas. Buenas tardes. Hola. No, pero la risa de Bego hoy ha sido épica. Yo nunca la había visto reír así. Le salió como de cuando ahí. Cuando te sale una risa del alma. Exacto. Oye, tú sabes que ya esto quizás es un poco tonto, pero cuando yo estaba creciendo y desarrollándome y eso, a veces cuando el cuerpo empieza a adaptarse, el periodo baja en días distintos. Oye. Y yo, obviamente, yo tenía, 13, 14 años, yo decía, ¿cuánto es el tiempo normal de bajar el periodo? Se escucha tonto, pero realmente no, eso, se busca en Google. Claro. Sí, no, ahí sí eso es algo normal que la mujer. Otra pregunta. Lo más correcto era preguntarle a tu mamá, ¿eh? Otra pregunta famosa es, ¿cuándo estoy ovulando? Que las mujeres preguntan mucho, sí. Porque no saben el conteo. Hello, buenas. Buenas tardes. Pero ya hay aplicaciones. Hello, buenas, claro. Sora. Ensáyala. Mira. podría parecer tonto, ajá, pero el papel de toilet, el papel de baño. ¿Cómo que tú le dices, Katherine? Papel toalé. Y yo papel higiénico. El papel toalé, como dicen en Venezuela. Es desde arriba hacia abajo que se pone. Entonces yo pregunté en Google, ¿cómo que va el papel de todo? Porque me tienen alto. Exacto, la gente que lo ponen de abajo hacia arriba. Claro, yo tampoco lo soporto. Sí. Yo lo voy cambiando. Me tienen harto, cada vez que yo voy a un baño y lo veo de abajo, que está ahí, no se puede jalar así. Tengo un reel en Q que tiene eso. Que cuando lo suba. Entonces, está absurda la pregunta. No, es una pregunta. No. Es válida, como decís aquí. Yo conozco personas que van a casas y si ven el papel de baño puesto Begoña. Así, yo también lo volteo. Lo pone como va. Si no hay que manosear mucho el aparato. ¿Cuál es la forma perfecta? La forma correcta, es que el papel quede hacia adelante, no que quede por atrás. Claro. ¿Capiche?
Sí, te entendí. Okay. La pregunta es, ¿hace la misma función de atrás para adelante, adelante para atrás? Sí, es la misma, inclusive. Lo que están en periódico ahora mismo, que más o menos, ¿qué tutorial le podemos dar? En Tusa. Hello, buenas. Me cuenta Mayerlin que después que Aniel dijo eso, a Juan Carlos hubo que ponerle una menta igual ya bajo la lengua. Le bajó el azúcar. ¿Tú sabes que hay gente que pregunta en Google cómo se hacen los niños? Ah, sí, preguntan cómo se hacen los niños. Bueno, gente que no saben. De hecho, hay zona franca de eso. ¿Es verdad? Oh, en San Isidro, en el malecón. Mira que se... Bueno, ya. Hay personas que se lo preguntan. Te faltan dos. Sí. Si esas dos son peores que la no, tercera... No, son más, voy suavizando, porque la tercera la deja ahí como en alto. Sí, sí, va suavizando. Esta es, ¿cuántas calorías tiene un moco? ¡Iu! ¿Y esta pregunta tan desagradable? ¡Qué asco! Mira, ah, porque no, ese se lo come, seguro. Claro. Es como, ¿qué cantidad de tengo hambre, déjame aprovechar que... Eso me recuerda el carajito. Déjame aprovechar que me queda media hora para llegar a mi casa. ¡Qué asco, señor! Para darme cuatro bolitas. ¡Cállate! ¡Ay, no, que le está dando un chungo! Eso me recuerda el carajito. Déjame sacar dos bolitas de aquí, dos de aquí. Eso me recuerda el carajito el otro día que estaba fajado ahí, mira. Ñongo. Ñongo, un carajito el otro día estaba fajado ahí con el dedo adentro de la nariz. Busca. Y no encontraba. Le digo yo, mi hijo, pero eso no se hace delante de la gente. El carajito cambia de un hoyo para otro. Busca. Ay, y sale no, la mamá. No termine, sale carajo. La mamá y le digo yo a la mamá, es inteligente. Y me dice la mamá, el niño. Le digo yo, no, el moco tiene media hora y no se deja. Anda, se le encondió el moco. ¡Ew! ¡Ay, qué asco! Y no se puede hacer porque casi todos los coches tienen los cristales tintados, pero en España hay personas que tú las ves en el semáforo racatucu. Sí. Y una cosa que me apasionaba a mí era decirle a mi hermana, dale. Y mi hermana pitaba y yo le hacía. Ah, sí, para que se dieran cuenta. Antes de irnos con la última búsqueda, sí, vamos a tomar esta llamadita. Interesante. Hello, buenas. Mira, no, para recapitular, Sora, tú sabes que tú estás querida, así que todo es chelcha aquí. Mira. Ah, señora de Beckham. Tú sabes que el FBI tiene un departamento aquí esperando que estúpidos empiecen a preguntar y que cómo se arma una BOMBA. Exacto. No, eso es común. Pero papi. Y mira, es bueno que... señor Vos, hay departamentos que monitorean eso. Que, claro. Por ejemplo, te estoy diciendo que el FBI tiene un departamento, sí, esperando que alguien escribe, sí, eso. ¿Cómo se arma una BOMBA? Wow. En tal, tú lo buscas. Lo peor es que la respuesta aparece. No, porque lo peor no es la pregunta, es que la respuesta aparece. Sí, hay claro, tutoriales para eso. Ay, habían. Sí. Gracias, señor Baza. Bueno. Y ya la última pregunta que he buscado, la más evidente. No, la que más busca, esa es la que más busca. Ay, pero la gente está activa, espérate, vamos a coger esta llamadita. Venga, coge, hello. Vamos. Hello, llamada. Buenas. Buenas tardes. Aniel, yo te recomiendo que deje el tema ahí porque va a llamar el chipero y va a decir lo que el señor Bono quiso decir con la B-O-P-M. Exacto. Gracias. Ahora sí, vamos a la última. Ahora ya sí, la última pregunta que busca las personas es, ¿cómo busco algo en Google? Ok. No, no, ¿cómo lo estás haciendo? Alma de cántaro. Animal. Animal. Pedazo de burro. Buscando. Dios mío. Pero si yo la agarro, si yo la agarro con esta silla. Aquí nos quedamos toditos como que. Ay, pero no te pongas tica, no. No puede ser. Nah. Sí, mismísimo. Wow. Así que hasta aquí las cosas de Begos. Espero la semana que viene con más, pero no mejor, porque es imposible. El gusto. El gusto de las 12.